not clear. Don't be afraid to make me repeat things. Well, good morning, everyone. Buenos días a cada uno de ustedes. Nice to be with you. Es un placer estar con ustedes. And we're just going to believe that God will speak to us. Vamos a creer que Dios nos va a hablar. Amen. This morning, I would like to look with you at some of the promises given to Abraham. Esta mañana quiero que veamos algunas de las promesas que se le dieron a Abraham. Abraham and his seed, or his children. Abraham y a sus simientes, sus hijos. Abraham never really saw the full expression of those promises. Abraham no se dio cuenta o no vio completadas todas estas promesas. Because the greater fulfillment of those promises were to be realized through the church. Porque todo ese cumplimiento grandioso se daría también a través de la iglesia. And I would say the last day of the church. Bueno, voy a decir que en los últimos días de la iglesia. So, the promises that were given to Abraham were passed down to succeeding generations. Las promesas que se le dieron a Abraham consistían en que estas iban a irse dando de generación a generación. And finally transmitted to the church. Y finalmente para poderse transmitir a la iglesia. But still conditional on one primary act. Pero también eran condicionantes en un hecho primordial. All of the promises that were given to Abraham were conditioned upon the covenant of circumcision. Todas las promesas que se le dieron eran condicionadas y dependían de una circuncisión del corazón. You know, God made immutable promises to Abraham. Dios le dio muchas promesas inmutables a Abraham. They were immutable because it was a covenant that was made between God the Father and God the Son. Fueron inmutables porque fueron promesas que se hicieron entre el Padre y el Hijo. However, the covenant of circumcision implicates us. De una manera también la promesa nos implica y nosotros tomamos parte de esas promesas también. To the Old Testament, it was a physical thing. Para el Antiguo Testamento era algo físico. To the New Testament, it is a spiritual thing. Para el Nuevo Testamento es algo espiritual. So, after Israel crossed Jordan into the Promised Land, después de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar a la tierra de la promesa, Israel established a base camp at a place they called Gilgal. Ellos establecieron un pequeño campamento en un lugar llamado Gilgal. I think most of you understand the significance of crossing Jordan. Entiendo que sabemos el significado de cruzar el Jordán, cada uno de nosotros, ¿verdad? Everybody got that? However, I want to focus for a moment on the significance of Gilgal. Me quiero enfocar en el significado de Gilgal. Because Gilgal remained the base camp of Israel through the whole crusade into the Promised Land. Porque Gilgal era el lugar donde había un campamento donde competía a Israel prácticamente estar ahí un momento. And Israel kept coming back to Gilgal. Y cuando se iban, ellos regresaban nuevamente a Gilgal. So, crossing the Jordan was symbolic of the crucified experience, the crucified life. Atravesar el Jordán es algo simbólico de lo que significa la circuncisión del corazón también. You know, crossing Jordan was like the veil. It was like going beyond the veil. Cruzar el Jordán fue como cruzar el velo, ir detrás del velo. You remember what happened here. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó acá? The river of Jordan rolled back. El río Jordán prácticamente se desbordó. To a place called Adam. Y llegó hasta un lugar llamado Adán. See, God is going to deal with the old Adam nature. Dios va a tratar con la naturaleza adámica que hay en nosotros. And when Israel crossed over, y cuando Israel pasó, they erected 12 stones in the middle of Jordan. Ellos tuvieron que dejar ahí 12 piedras a la par del río. Symbolic of the 12 tribes. Simbolizando las 12 tribus.
Then they took 12 stones out of Jordan, put it on the promised land side. Y también tomaron 12 piedras del río y las pusieron en la tierra prometida. Then the waters returned and covered the 12 stones. The old life was going to be behind them. Entonces cuando el río se vuelve a desbordar, se lleva esas piedras, significando que la vieja vida queda sepultada. A certain death to the old life. Entonces se le da muerte a la vida vieja. The wilderness is behind them, and now they're in the promised land, and God is going to fight for them. El desierto queda atrás, ahora ellos están en la tierra prometida, y es Dios quien va a pelear por ellos. Amen. Amen. Now there was another procedure that has to take place before they could fully inherit the promised land. Ahora hay otro procedimiento que hacía falta antes de que ellos puedan tomar posesión de la tierra prometida. There was a certain ritual they had to go through before they could proceed. Había un cierto ritual al cual tenían que ellos completar para poder continuar. Because there was a whole 40-year generation that had never been circumcised. Porque había toda una generación de 40 años la cual nunca había sido circuncidada. And you find the account in Joshua chapter 5, verses 2 through 7. Lo podemos ver en Josué capítulo 5, del 2 al 7. So this is what was going to take place at Gilgal. Y esto es lo que iba a tomar lugar en Gilgal. This ritual of circumcision. Ese ritual de la circuncisión. You know, we kind of live in a similar generation. Nosotros ahorita estamos viviendo en una generación similar. Because we live in a generation of Christendom that has never really experienced the knife. Estamos viviendo en una generación de cristianos que en realidad nunca han tenido o se ha pasado el cuchillo en ellos. We're talking about the knife of God's word. Estamos hablando acerca de la espada de la palabra de Dios. The knife that cuts away the old nature. La espada que puede quitar la naturaleza antigua. Today, the contemporary preacher just preaches the feel-good message. Los predicadores contemporáneos solamente predican algo atractivo, bonito. And nothing that deals with the old nature. Nada que trate con la naturaleza antigua. So, circumcision is something that goes on throughout our Christian experience. La circuncisión va a suceder mediante nosotros vayamos experimentando una vida cristiana. Israel had to continually come back to Gilgal. Israel continuamente tenía que estar regresando a Gilgal. So the promised land, the land that was promised to Abraham. Así es que la tierra prometida, esa tierra que fue prometida a Abraham. And his children, or y a sus hijos. Was conditioned upon the covenant of circumcision. Era condicionada a través de hacer la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Okay. Let's go back to Genesis 17 for a minute. Vamos por un minuto a Génesis 17. And here is our part that we have to keep. Y aquí está la parte que nosotros debemos guardar. If we want to inherit the promises of Abraham, this is our part. Si queremos recibir esas promesas dadas a Abraham, so, esta es nuestra parte. Genesis 17:13. Génesis 17:13. He that is born in thy house and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. And the uncircumcised man-child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. And so even though Israel had crossed over the Jordan, aunque Israel había cruzado el río Jordán, they still could not inherit the promised land until this ritual took place. Todavía no podían heredar esta tierra hasta que este ritual lo hicieran físicamente.
And of course, we want to see the spiritual significance to this. Por supuesto, nosotros queremos ver el significado espiritual de esto. So, how serious was this covenant of circumcision that God gave to Abraham and his children? ¿Qué tan serio fue este acto de la circuncisión para sus hijos, el cual fue hecho por Dios? Well, let's consider the closest man in the Bible to Christ. Vamos a considerar al hombre más cercano a Dios en la Biblia. And that would be Moses. Y ese va a ser Moisés. Nobody had the revelation that Moses had. Nadie tuvo la revelación que Moisés tuvo. And in fact, in Revelation 15:3, de hecho en Apocalipsis 15:3, we see a group of overcomers that are singing the song of Moses and the Lamb. Podemos ver a estos redimidos cantando el cántico de Moisés. Moses is the one who introduced the old covenant to Israel. Moisés fue el que introdujo el antiguo pacto. Moses was resurrected after he died and stood on the Mount of Transfiguration. Moisés fue el que murió, fue el que estuvo en el monte de la transfiguración con Cristo. Strengthened Christ for his death that was going to take place in Jerusalem. Alentando al Señor para ese paso que él iba a dar. And yet, we see the Lord prepared to slay Moses because he had not circumcised his son. Y vemos cómo el Señor trató con Moisés porque él mismo no había circuncidado a su hijo. I mean, that's how serious this covenant was. Así de serio es este pacto. And so looking at Exodus 424. Viendo Éxodo 4:24. And here is Moses, he's coming back, he's commissioned to go back into Egypt. Y aquí está Moisés de regreso, ¿verdad? De Egipto. And Exodus 4:24, it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Because he had not circumcised his son. Porque no había circuncidado a su hijo. Verse 25, then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, cast it at his feet and said, surely a bloody husband thou art unto me. Entonces Zipporah en el 25 tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. And so the Lord let Moses go. Así es que el Señor deja a Moisés ir. Veamos el 26. But in this narrative, Moses is coming back to Egypt as the deliverer. Pero en esta narración Moisés regresa a Egipto y el mensaje, the one who is going to introduce this covenant to God's people, era para él que era el responsable de llevar a esta gente y de introducirla a la tierra. He's going to introduce God's laws to God's people. Pero también le iba a introducir las leyes de Dios a la gente. And here is the preacher that is not practicing what he's going to preach. Y aquí tenemos al predicador que no está practicando lo que tiene que vivir. You know, we want to be very careful about how we preach. Tenemos que tener mucho cuidado cómo predicamos. I mean, we want to be living the message that we're preaching. Queremos creer el mensaje que estamos predicando. Or at least attempting to live the message that we are preaching. O tratar de creer y vivir el mensaje que estamos predicando. Amen. Amén. We don't want to be hypocrites. No queremos ser hipócritas. And we could say a lot about that, but it was actually the intervention of Moses' wife that saved Moses. Prácticamente no queremos entrar en detalle de esto, pero la esposa de Moisés fue la que tomó el trato, la seriedad. So, this covenant of circumcision goes back to Abraham. Y esta clase de pactos nos lleva nuevamente a Abraham. But Moses was to re-emphasize this covenant to God's people. Pero Moisés fue encomendado para llevar este mensaje a su gente. In fact, Moses actually puts it into holy writ.
Prácticamente Moisés lo resaltó en rojo el mensaje. In Leviticus chapter 12. En Levítico capítulo 14. And Jesus also makes reference to Moses as the minister of circumcision. También Jesús hizo énfasis a Moisés con respecto al ministerio de la circuncisión. In John 7. En Juan 7. Verse 22. Versículos 22. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. And this account in Exodus chapter 4 tells us how serious this whole thing was. Y esto nos muestra en Éxodo 4 la seriedad de este pacto. I mean, this covenant was given to Abraham, but Moses was supposed to be the one who re-emphasized this to Israel. Este pacto fue dado a Abraham, pero fue Moisés a quien se le encargó dar este mensaje a la gente. All of the promises given to Abraham were conditioned upon this ritual. Todas las promesas que se le dieron a Abraham eran condicionadas y dependían de este ritual. And spiritually it speaks of cutting away of the old nature that we were born with. Espiritualmente se trata de que toda la naturaleza carnal con la que hemos nacido sea arrancada de nosotros. Amen. Amen. Cutting away of the old nature. You know, when we're actually this covenant was to take place 8 days after a man child was born. De hecho, este ritual tenía que llevarse a cabo 8 días después de que el niño había nacido. Well, when we're born again, we're still uncircumcised. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aún somos incircuncisos. In our heart. En nuestros corazones. Circumcision is something that comes after we're saved. La circuncisión viene después de que nosotros somos salvos. But it speaks of the cutting away of the old nature that we were born with. Habla de que la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido tiene que salir de nosotros. And then having God's laws transcribed upon the heart. Y Dios viene y transforma, poniendo su corazón en nosotros. There is a lot of emphasis in the New Testament about circumcision of heart and circumcision of spirit. Hay bastante énfasis en las escrituras acerca de la circuncisión del corazón y la circuncisión espiritual. You know, the Lord dealt with me for a long time on certain issues. El Señor trató conmigo por bastante tiempo algunos problemas. And they weren't really sinful things. Eran cosas simples, sencillas. But they were things that I couldn't coexist with. Pero eran cosas con las cuales yo realmente no podía vivir sin ellas. You know, there are many things that get in the way of our ministry. Habían cosas, por ejemplo, dejar el ministerio. For example, one preacher, he liked to fish. Por ejemplo, un predicador, ¿verdad? So le gusta pescar. Every spare minute he was out fishing. Cada momento que tenía se iba a pescar. And the Lord finally dealt with this man and said, "That's enough." El Señor trató con este predicador y le dijo, "Suficiente." Some ministers have a trouble with sports. Algunos ministros les gustan los deportes. You know, some of you know who Pastor Bailey is. Ustedes, algunos conocieron quién es el Pastor Bailey. And he liked to fly. A él le gustaba volar. He was a pilot, you know, during the Second World War. En la Segunda Guerra, él fue un piloto. Or not Second World War, but he was a pilot in the Royal Air Force. Pero fue un piloto de la Fuerza Aérea. I think he was in the Second World War, okay. Pero cree que fue en la Segunda Guerra Mundial. Anyway. Como sea. Every morning, he would be getting into his plane and flying over Lake Geneva in Switzerland. Cada mañana él se iba en el avión y se iba a volar. You know, it wasn't really a sinful thing. Realmente era algo sencillo. But the Lord said, "That's got to go."
Pero el Señor le dijo, se tiene que ir. So there was a cutting away and the thing rolled away. Así es que tuvo que quitarlo y lo tuvo que dejar. Actually, that's what Gilgal means. It means rolling away, you know. Eso es lo que significa. Prácticamente hay que ir dejando todo eso. See, the Lord dealt with me on hunting. I like to hunt. Conmigo el Señor tuvo que tratar la cacería. Me encanta cazar. And, I couldn't coexist with it. Yo no podía vivir sin eso. I remember one time I was fasting and praying. I was trying to pray. I was going to do this for 10 days. Yo iba a orar y a ayunar y yo estaba tratando de hacer esto por 10 días. And so as I'm praying, my mind would drift off into the woods. Mientras oraba, mi mente se fue, ¿verdad?, hacia el monte. And I see that big buck out there that I want to shoot. Y empecé a ver, ¿verdad?, los animalitos para poderles apuntar. And so at the end of 10 days, I said, "Okay, Lord, I'm done with it." Después de los 10 días, entonces le dije al Señor, "Está bien, Señor. Ya estuvo." So there has to be a circumcision of heart and spirit. Así es que tiene que haber una circuncisión del corazón espiritualmente. And you know, circumcision or having God's laws written upon your heart could require, it might involve a little bit of pain. ¿Saben que la circuncisión puede involucrar un poquito de dolor? I went to school with a fellow one time. Yo fui a la escuela con un amigo una vez. This was out in the country. We were farm boys, you know? Éramos chicos de granjas. Esto fue afuera de la ciudad. And this fellow carved his girlfriend's name with a knife on his arm. Este chico se tatuó con un cuchillo prácticamente el nombre de su novia. That must have caused a little bit of pain. Eso le ha de haber dolido un poquito. I hope he married that girl because the name was inscribed upon flesh. Espero que todavía esté con esa chica porque el nombre estaba, ¿verdad?, en la carne. Anyway, you know, when God writes his laws upon our heart, it's upon flesh. Cuando el Señor también pone, ¿verdad?, sus señas sobre nosotros, es en nuestros corazones. Sometimes there's a little pain involved. Algunas veces hay un pequeño dolor involucrado. To get rid of certain things in our life. Para poder dejar algunas cosas en nuestras vidas. Okay. Let's consider another case scenario here. Vamos a considerar otro escenario acá. Now, we have Abraham and Lot are traveling together. Tenemos a Abraham y a Lot, están caminando juntos, viajando and juntos. As long as Lot is traveling with Abraham, he's very prosperous. Mientras Lot caminaba con Abraham, él era muy próspero. However, Lot does not share the same vision as Abraham. Como sea, Lot no estaba compartiendo la misma visión que Abraham tenía. Abraham's vision was heavenward. Abraham estaba viendo la ciudad celestial. And Lot's vision was upon the things of this earth. Y la visión de Lot era ver las cosas de esta tierra. But Lot was very prosperous as he traveled with Abraham. Pero mientras viajó con Abraham, él fue muy próspero. So we have two different visions here. Así que aquí hay dos visiones diferentes. And you know, we can travel with people up to a certain point. Podemos viajar con algunas personas hasta cierto punto. But eventually, these two camps have to divide. Pero eventualmente estos dos campamentos se tuvieron que dividir. So one camp goes one way and the other camp goes the other way. Un campamento agarró para un lado y el otro para otro. Now, after Lot separated from Abraham, después de que Lot se separa de Abraham, then God gave the covenant of circumcision to Abraham. Entonces Dios le da el pacto de la circuncisión a Abraham. See, Lot's house was never circumcised. La casa de Lot nunca se circuncidó. And so if you take a look at the end of Lot, si ustedes ven, damos un vistazo al final de la vida de Lot, here is a man who is saved by fire but has nothing. Hay un hombre que es salvo del fuego pero no tiene nada. He gets out with the shirt on his back.
Él tuvo que salir, ¿verdad? Huyó. Now the New Testament says he was saved. He was a righteous man. Dice la palabra de Dios que él fue salvo. Él fue un hombre rico. But he wasn't holy. Perdón, era un hombre justo, pero no era santo. So he's a saved man, but he ends up with nothing. Él fue salvo, pero terminó sin nada. You know, I'm thinking of a minister who used to be in our fellowship. Estoy pensando de un ministro que es, solía estar con nosotros en la fe, en la confraternidad. And while he was in our fellowship, he was very prosperous. Mientras estuvo en la confraternidad, él fue muy próspero. He had a beautiful work. Él tenía un bello trabajo. Everything all paid for. Todo muy bonito. He had a nice congregation. Una congregación muy bella. And then he split from us. Entonces él se separó de nosotros. And he started to go downhill. Entonces empezó a bajar la montaña. And he ends up in a little storefront church. Y entonces también la iglesia, ¿verdad?, empezó a decaer. He's in debt. He's in great debt. Él está prácticamente se estaba secando, se estaba muriendo. And then he deudas. Tenía deudas, también se endeudó. And then he died rather early. Y murió prematuramente. Early, I think it was like maybe late 50s. Is that early? Murió algo tarde, dice, que tenía como 80 años. Anyway. Murió prematuramente, dice, 50. 50 años, perdón, sí, murió joven. That's too young to die, anyway. Es muy joven para morir. But he died, and the Lord kind of gave me some words concerning this man. Él murió y el Señor me dio unas palabras concerniente a este hombre. That he was a lot. Que Pastor Bailey, he was rich. Cuando estaba trabajando con el Pastor Bailey, él era rico. But then when he split, he became poor. Pero cuando se separa, empieza a empobrecer. And so here's a saved man who ends up with nothing. Fue un hombre salvo que terminó con nada, sin nada. And I was sharing that with somebody in Zion. Y yo estaba compartiendo esto con alguien allá en Sion. And Pastor Bailey heard me, heard that I had shared this, and he wanted to see me. El Pastor Bailey escuchó que yo había compartido esto y me invitó porque quería verme. And he wanted me to tell him what I had told this other person. Y quería que yo le dijera lo que había dicho acerca de esta persona. You know, you're always shaking and going. Y entonces. So, I told Pastor Bailey what I felt happened to this man. Y yo le dije al Pastor Bailey lo que yo había sentido de lo que le había ocurrido a este hombre. He said, "You were right." He said, "I saw him when he went into heaven." Tú tienes razón. Yo lo vi a él cuando iba a entrar al cielo. He went into heaven, but he didn't have anything. Iba a entrar al cielo, pero no tenía nada. Wow. So we don't want to get to heaven empty-handed, do we? Así es que no queremos llegar al cielo con las manos vacías, ¿verdad? Amen. Well, the New Testament attests that he was saved, but Lot gives us a picture of the uncircumcised Christian. El Nuevo Testamento nos dice que él fue justo, pero no tuvo nada, pero también nos muestra cómo la circuncisión. We have many times we like to draw a contrast between Old Testament and New Testament. Siempre nos gusta realmente hacer un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. The main difference between Old Testament and New Testament. La mayor diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento is the difference between physical and spiritual. Es la diferencia que uno es físico y el otro es espiritual. So, all of the physical truths that you find in the Old Testament, todas las verdades físicas que encontramos en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, they translate into spiritual terms in the New Testament. Se traducen a un ámbito espiritual en el Nuevo Testamento. For example, por ejemplo, physical birth translates into spiritual birth. El nacimiento físico se traduce a un nacimiento espiritual.
physical offspring translates into spiritual offspring. Children. Sí. La descendencia natural se traduce a descendencia física. Physical circumcision translates into spiritual circumcision. Circuncisión física a una circuncisión espiritual. Sí. The difference between Old Testament and New Testament. Las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Physical and spiritual. Físico y espiritual. Physical journey. Un viaje físico. Spiritual journey. Un viaje espiritual. It's a walk of faith. Amen. Caminar por fe. Physical inheritance. Una herencia física. Spiritual inheritance. Una herencia espiritual. Physical enemies. Enemigos físicos. Spiritual enemies. Enemigos espirituales. Spiritual warfare. I mean, physical warfare. Spiritual warfare. Guerras físicas, guerras espirituales. Okay. Physical weapons, spiritual weapons. Armas físicas, armas espirituales. Are you getting this? ¿Están entendiendo? Physical temple, spiritual temple. Un templo físico, un templo espiritual. Physical priesthood, spiritual priesthood. Un sacerdocio físico y un sacerdocio espiritual. Physical sacrifices, spiritual sacrifices. Sacrificios físicos, sacrificios espirituales. Actually, you could go on for quite a while. Y aquí podemos seguir de lo que significa. Because all of those physical examples in the Old Testament. Porque todos esos ejemplos físicos del Antiguo Testamento were to teach us spiritual truths in the New Testament. Nos van a enseñar verdades espirituales en el Nuevo Testamento. However, the point that I want to emphasize, como sea, el punto al cual yo quiero enfatizar, is the fact that the New Testament seed of Abraham, es que el Nuevo Testamento ve la generación o la simiente de Abraham, those born of faith, esos que son por fe, also have to experience spiritual circumcision. También tienen que experimentar la circuncisión espiritual. Of heart and spirit. Del corazón en espíritu. And we cannot inherit the promises of Abraham unless we too experience circumcision of heart. Nosotros no vamos a poder heredar las promesas a menos que podamos pasar la circuncisión espiritual. Now, the greater realization of these promises, la gran realización de esta promesa espiritual, is to the church. Es para la iglesia. The spiritual offspring of Abraham have the greater promises. La simiente espiritual de Abraham tiene la promesa más grande. The church has a greater inheritance than even natural Israel did. La iglesia espiritualmente tiene una gran herencia, aún mayor que la que físicamente tuvo Israel. In fact, Paul draws a parallel in the book of Galatians. En Gálatas, Pablo nos explica a través de una parábola between the physical seed and the spiritual seed. Acerca de la semilla física y la semilla espiritual, la simiente espiritual y la simiente física. Abraham was promised two seeds. Abraham se le prometieron dos simientes. As the sand of the sea, como hijo de esa simiente, which is the, la arena, como la arena de esa promesa, which is the physical seed, lo que es la arena física, and as the stars of the heaven, y también le mostró que sería como las estrellas del cielo, which is the spiritual seed, cuál es la promesa espiritual, la simiente espiritual, spiritual Israel, the church, la iglesia espiritual, la iglesia. The sand is physical Israel, the Jews. Israel espiritual, las estrellas, y la arena era Israel físico. Amen. Amen. So Abraham is promised multitudes of people. Abraham se le promete multitudes de personas. As the sand of the sea.
como la arena del mar, and as the stars of the heaven, y como las estrellas en el firmamento, en el cielo, the spiritual seed, la simiente espiritual, the church, la iglesia. Okay? So we're in line to have these promises fulfilled of Abraham. Así es que tenemos en mente que este cumplimiento de estas promesas se pueda llevar a cabo. Now, the greater promises given to Abraham are to the spiritual seed. Así es que las promesas más grandes dadas a Abraham son para esta simiente espiritual. Not the natural seed, the spiritual seed. No la simiente natural, sino la simiente espiritual. And Paul uses the example of Ishmael and Isaac. Y Pablo usa el ejemplo de Ismael y de Isaac. Now, Ishmael was born of human invention. Ismael fue producto de una invención humana, ¿verdad? Algo humanamente hecho. And what was born was of the flesh. Y, por supuesto, involucrada la carne, ¿verdad? And Paul says Ishmael is a type of Israel after the flesh. Y Pablo menciona que Ismael es un representa la carne. But Isaac was born by an act of faith. Pero Isaac fue producto de una fe en acción. Because it was impossible to bring forth an Isaac when they were 100 years old. Porque era imposible poder dar, ¿verdad?, tener a Isaac teniendo 100 años de edad. So Isaac is a type of the spiritual seed. Así es que Isaac es un tipo de la simiente espiritual. The church. La iglesia. Remember, all of the main promises were to Isaac. Recuerden que las principales promesas fueron para Isaac. The children born of faith. Los hijos nacidos de fe. Amen. Amen. Not to natural Israel, but to spiritual Israel. No al Israel natural, sino que al Israel espiritual. Okay, let's look at Galatians 4 and verse 28. Vamos a Gálatas 4:28. And Paul said to the church, now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. Pablo le dice a la iglesia, el que hurtaba, 428. El que hurtaba, no hurte más. Save yourself looking. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. That's the easy way to go right there. Yeah. So, Paul is addressing the church. Así es que Pablo se está dirigiendo a la iglesia. And the fact that we become children of Abraham, tanto que nosotros venimos a ser parte de hijos de Abraham, through faith in Christ, a través de la fe en Cristo. Because Christ was the seed of Abraham, porque Cristo fue simiente de Abraham. And we connect back to Abraham through faith in Christ. Así es que nos conectamos nuevamente a Abraham por la fe en Cristo Jesús. So that's how we connect to Abraham. Así es como nos conectamos con Abraham. Faith in Christ connects us back to Abraham and makes us heirs of the promise. La fe en Cristo nos conecta con Abraham y eso nos hace herederos de las promesas. Amen. Amén. And so the apostle Paul brings this to our attention a number of times. Así es que el apóstol Pablo trae esto a nuestra atención muchas veces. And especially in the book of Galatians. Especialmente en el libro de Gálatas. Let's look at Galatians 3:7. Veamos Gálatas 3:7. Paul says, "Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham." Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. That's us. Eso es nosotros. Right? We're children of faith. We're children of Abraham. Somos hijos por la fe. Somos hijos de Abraham. Yeah, I want to show us how all of these promises eventually have to come on the church. Quiero mostrar cómo todas estas promesas se hacen realidad eventualmente en la iglesia. And they have to be fulfilled before this church age concludes. Y tienen que cumplirse antes de que la era de la iglesia se acabe.
In verse 9, 3:9. En el versículo 9, 3:9. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. That's us. Eso es nosotros. Amen. And Galatians 3:29. Y Gálatas 3:29. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. That's us. Eso es nosotros. You know, we used to sing a little chorus. Nosotros solemos cantar un corito. Abraham's blessings are mine. You ever sing that song? Las bendiciones de Abraham son nuestras. No sé si se la conocen. But that's true. Pero es verdad. Because we are the Isaac of God. Porque nosotros somos el Isaac de Dios. The church is the children of promise. La iglesia es el hijo o la hija de la promesa. Now, the promises that were given to Abraham, las promesas que se le dieron a Abraham, actually compound down through the generations. Actualmente se están cumpliendo a través de las generaciones. You know, the blessings of a righteous generation compound, they add to the blessing that as the generations continue. Una generación piadosa se transmite y se pasa a las otras generaciones. Do you understand that? ¿Entienden eso? So the blessing is supposed to become greater and greater. Así es que estas bendiciones prácticamente vienen a ser mejores. So it's really the last day church that has to see the fullness of blessing. La iglesia va a ver el complemento de estas promesas. I think Joseph is a good example of this. También José es un muy buen ejemplo acerca de esto. Now, he is one who receives the compounded blessings of his progenitors. Él recibió esas promesas de sus progenitores. Okay. Let's look at Genesis 49. Vamos a Génesis 49. And this is given by Jacob to Joseph. Esto es dado por Jacob a José. In verse 26, 49:26. 26. The blessings of thy father, he's speaking of himself, las bendiciones de tu padre, have prevailed above the blessings of my progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills. They shall be upon the head of Joseph and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Fueron mayores, hablando él mismo, Jacob, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. You see, the blessings of Abraham became greater with Isaac, greater with Jacob. Pueden ver que las promesas dadas a Abraham se hicieron mayores a Isaac y luego Isaac a Jacob. And by the time you get to Joseph, he's getting the double portion. Para el tiempo que llegan a José, él está recibiendo una doble porción. But you know, this last day church has to see a blessing that no other generation has ever seen before. La iglesia de los últimos días va a ver una bendición como nunca antes se ha visto. You know, you hear about the greater works of Christ. Saben, escuchamos acerca del gran trabajo, la gran obra del Señor Jesús. Jesus said to his disciples, he was talking about doing the greater works, greater than what I have done. El Señor le habla a sus discípulos y les dice y les menciona acerca de las obras que serían mayores de las que él mismo había hecho. Well, did that take place in the early church? ¿Eso ya tuvo lugar en la iglesia primitiva? No. No. The early church never did anything that was greater than what Jesus did. La iglesia temprana nunca tuvo nada o hizo algo mejor de lo que Jesús había hecho. They might have equaled some of his miracles. Pudieron igualar algunos de sus milagros. But never anything greater than what Christ did. Pero nada mejor de lo que Cristo había hecho.
In fact, we haven't even seen some of the miracles that took place in the Old Testament yet. De hecho, no hemos visto ni alguno de los milagros que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento aún. And so this last day church has to experience something beyond what other generations have known. Así es que la iglesia ahora tiene que experimentar algo diferente, algo mayor por lo que nunca ha pasado aún. Now, the church that's going up is called blessed and holy. La iglesia que se va es llamada bendecida y santa. You know, the marriage supper is far more exclusive than what people think. The marriage supper is far more exclusive than what people think. Las bodas del cordero son más exclusivas de lo que la gente podría imaginarse o piensa. You know, today it's preached, oh, just come to Jesus and we're just all going up. Hoy en día solo se predica, ah, solamente ven, recibe a Cristo y vámonos para arriba. Not so. No es así. Those who are with Christ are called, chosen, and faithful. Estos que se van con el Cordero son fieles y verdaderos, llamados, elegidos y fieles. And blessed and holy is he that has a part of this privilege. Y santos y bendecidos para poder tomar parte de ese privilegio. Now, I'm not saying the others aren't saved, but I'm just saying they're not going to have the privilege. No digo que los otros no son salvos. Solamente estoy diciendo y aclarando que no van a tener ese privilegio. Revelation 20 and verse 6. Apocalipsis 20, 6. It says, blessed and holy is he that hath part of the, in the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. That not only refers to the dead, but the living as well. No solamente se refiere a los que han muerto, sino que también a los que viven. And this word blessed means extremely blessed. Así es que esta palabra se refiere a algo extremadamente bienaventurado. See, we really need to see the blessing of God on the church today. Así es que necesitamos realmente ver las bendiciones del Señor en su iglesia en estos tiempos. Now, the prosperity people preach another kind of blessing. La gente de la prosperidad está predicando otra clase de mensaje. It's a material blessing so that we can have a mansion and a Rolls Royce. Y está hablando de cosas físicas, bendiciones físicas que pueden tener un carro de lujo. But we need to see the blessing of God so that we can fulfill the great commission in our generation. Así es que necesitamos esas grandes bendiciones de Dios para poder ver cumplida la comisión. Amen. Amén. As it says in Psalm 67. También en Salmo 67. Lord, bless us. Dice, Señor, bendícenos. I don't know if I have that verse here or not. But let's look at Psalm 67, the first two verses here. Vamos a ver el Salmo 67, los dos primeros versos. I have it in front of me, but it says, Lord, bless us that we might take thy saving health to the nations. Read verse Pero dice, one and two. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Did you get both verses? Okay. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. We need the blessing of God to fulfill the great commission. Así es que necesitamos la bendición de Dios para cumplir esa gran comisión. And so the last day church must fully express these blessings that were promised to the offspring of Abraham. Así es que esta iglesia de los últimos tiempos tiene que experimentar estas bendiciones para poder ver cumplidas las promesas de la simiente de Abraham. Now, let's look at the faith chapter for a moment. Así es que vamos a ir al capítulo de la fe. Looking at Hebrews 11. Hebreos 11. And, you know, we see all these heroes of faith. Vemos acá todos estos héroes de la fe. And all the wonderful exploits that they did. Y todas las maravillas que ellos experimentaron e hicieron. And what they saw was from a distance. Y lo que vieron fue a distancia. They saw it afar off, but never fully entered into it. Lo vieron a distancia, pero nunca en realidad lo tuvieron.
Now they were counted as though they had arrived. De hecho, ellos contaban que sí lo iban a alcanzar. Even though they did not fully arrive. Aunque no lo tuvieron físicamente. Now, look how this reads in Hebrews 11, 39 and 40. Veamos Hebreos 11, 39 y 40. See, the point is that we have to fulfill what they saw from a distance. El punto es que nosotros tenemos que ver esto completo de lo que ellos vieron, aunque sea a la distancia. It says in verse 39, and these all having obtained a good faith received not the promise. 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. God having provided some better thing for us, that they without us should not be complete. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. We have to complete the vision. Tenemos que completar la visión. They saw it afar off. Ellos lo vieron a distancia. But it's the last day church that has to complete the vision. Pero es la iglesia de estos últimos tiempos quien va a completar esta visión. Are you with me here? ¿Están conmigo? They without us cannot be complete. Ellos sin nosotros no lo completaron. We complete the vision of Abraham. Nosotros completaremos la visión de Abraham. Now, we don't have time to rehearse all of the promises given to Abraham. No tenemos tiempo para ver todas las promesas que se le dieron a Abraham. But let's look at a few of them. Pero vamos a ver unas pocas. And going back to Genesis 17. Vamos a Génesis 17 nuevamente. And verse 6. 17:6. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. The church has to fulfill that. La iglesia tiene que completar esto. And as I said, it's the last day church that needs to see the full expression of that. Y por eso yo pregunto, ¿la iglesia ya ha visto esto en su máxima expresión cumplido? Exceeding fruitfulness. Extremadamente bendecida. Kings shall come out of thee. Reyes saldrán de ella. You know, the church is called to raise up kings and priests, ministers. That's what we do. Ustedes saben que la iglesia pues está preparando y somos reyes y sacerdotes. We're preparing people to rule and reign throughout eternity. Estamos preparando reyes y sacerdotes que van a reinar por la eternidad. Amen. Amen. I mean, you see in Revelation, many from every nation that are saying, you have made us kings and priests and we shall reign. Ustedes ven en Apocalipsis que muchos dicen, tú nos has preparado para ser reyes y sacerdotes y vamos a reinar. So that's the duty of we ministers. Ese es un encargo por el cual nosotros como ministros trabajamos. Remember, kings aren't just born, they're developed. Los reyes, recuerden, no nacen, ellos se forman. Amen. Amén. Out of every nation. Para cada nación. You know, our church isn't big. I'm in Erie, Pennsylvania. It's not a big church. Mi iglesia no es grande. Nuestra iglesia no es grande. Estoy en Erie, Pennsylvania. No es una iglesia muy grande. But you know, people from our church have ministered in probably 46 different nations. Pero saben que nuestra iglesia ha ministrado en posiblemente 46 diferentes naciones. And we've given people a vision for eternity. Y estamos dándole a las personas una visión para la eternidad. And I believe God is raising up kings and priests out of these nations. Y yo creo que Dios está formando reyes y sacerdotes fuera de las naciones también. I remember a story that Pastor Bailey told one time. Recuerdo una historia que Pastor Bailey nos dijo en una ocasión. He was in a very primitive place in Africa. Él estaba en un lugar bien primitivo allá en África. And he was trying to explain some of the deeper truths to these Africans. Él estaba tratando de dar explicaciones de aquellas verdades muy profundas a los africanos. It.
They couldn't understand. En un lenguaje muy, muy, muy complicado, pero ellos no entendían. And so that night, Pastor Bailey was saying, "Lord, I'm just going to give them a nice, simple evangelistic message, and that's it." Y esa noche le dice al Señor, "Señor, solamente les voy a dar un mensaje evangelístico sencillo." The Lord said, "No." El Señor le dijo, "No." I want to make kings and priests out of every nation, tribe, and tongue. Yo quiero hacer reyes y sacerdotes de cada tribu y nación. So you've got to preach a deeper message. Así es que vas a predicar un mensaje profundo. Just remember something. Kings aren't produced on the Jesus saves message. Los kings are not produced on a simple salvation message. Recuerda que los reyes no son producidos o reproducidos por un mensaje simple de salvación. All that does is get people into the door. Oh, eso es lo que hace que las personas vengan a la puerta y entren. Are you with me here? ¿Están conmigo? So, God wants us to preach a deeper message. Dios quiere que prediquemos mensajes profundos. So, we have to see some major increase before this age concludes. Así es que tenemos que ver mayores milagros antes de que este tiempo concluya. Genesis 17:7. "And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee." Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. So, God confirmed this promise to Isaac. Así es que Dios le confirma estas promesas a Isaac. And then to Jacob. De allí se las confirma a Jacob. And it passes down to us. Y han pasado a nosotros. Amen. We're the children of promise. We are the Isaac of God. Somos los hijos de la promesa. También somos hijos de Isaac. And you know, the ladies too are included in this. Y saben que también las damas estamos incluidas en esto. Sarah, who is a type of the church, Sara, quien es un tipo de la iglesia, is given promises. Se le dieron promesas. Whose daughters ye are. Para también sus hijas. And the Lord said in Genesis 17:16. Y el Señor dice en Genesis 17:16. "And the Lord said, I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations, kings of people." Y le dice, "Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella." Amen. Now, remember that all of these promises are still conditional. Ahora recuerden que todas estas promesas siempre son condicionadas. Upon circumcision of heart and spirit. Y dependen de una circuncisión de corazón y en espíritu. Amen. Amen. Remember, you know, promises in the Word of God are like this. Las promesas en la palabra de Dios son como esto. God made certain immutable promises. Dios hace promesas inmutables y no cambian. Those promises can't be broken for any reason. Estas promesas no se quebrantan por ninguna razón, no se rompen. God made an immutable promise to Abraham. Dios hizo inmutables promesas que no cambian a Abraham. And then there are conditional promises. Pero también son condicionadas. If you keep my commandments, if. Si tú guardas mis mandamientos, sí. They're conditional. Son condicionadas. So we want to fulfill the conditions. Tenemos que completar esas condiciones, cumplirlas. Let's look at another promise here. Vamos a ver otra promesa acá. In Genesis 22:17. Génesis 22:17.
that in blessing I will bless thee and multiply thy seed as the stars of the heaven, as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Thy seed shall possess the enemy gates. Thy seed shall possess the esa generación, esa simiente toma posesión de esas promesas. Enemy gates. De las puertas de los enemigos. Okay. Got that? Enemy gates. Well, listen. Before any significant revival comes, antes de que cualquier avivamiento significativo venga, certain principalities have to come down. Algunos principados tienen que bajar. And the church has to know something about spiritual warfare. Y la iglesia tiene que saber de guerra espiritual. And you know, it has to be in God's time too. Y saben que tiene que ser en el tiempo de Dios también. If you look at some of the revivals of the past, si ustedes ven algunos de los avivamientos en el pasado, before revival came, certain principalities were bound. Antes de que esos avivamientos vinieran, algunos principados tuvieron que ser bajados, derribados. For example, in Wales. Por ejemplo, en este lugar, Wales, Gales. They had great revival. Ellos tuvieron un gran avivamiento. But there was intercession made before that revival came. Pero hubo una intercesión antes de que ese avivamiento llegara. And one of the key ministers there, y una de las claves o de los ministerios claves allí, saw this fallen prince over Wales. Un ministro vio que este principado era derribado. And he saw a golden cord coming down from heaven. Entonces vio una cuerda dorada que bajaba del cielo. And he took this cord and bound this prince 7 times. Y tomaba esta cuerda y agarraba los principados, los amarraba en 7 veces. And this principality was broken. Y este principado fue destruido. And tremendous revival came. Y un avivamiento tremendo entró. Even in New Zealand. Aún en Nueva Zelanda. Pastor Bailey saw these 2 principalities. They came into his room. Pastor Bailey vio a estos 2 principados que entraron a su habitación. This church had been praying for a breakthrough. Esta iglesia había estado orando por ese rompimiento. And they knew their time was up. Y ellos se dieron cuenta que el tiempo había llegado. And they got down and kneeled before Pastor Bailey. Y estos caen y están ahí postrados ante el Pastor Bailey. And he put his foot upon their necks. Y él pone su pie en sus nucas. And great revival came. Y un gran avivamiento vino. You see, this promise here has to be fulfilled. Ven, estas promesas se tienen que cumplir. They shall possess the enemy gates. Tiene que poseer las puertas de los enemigos. So, even as a fellowship, our fellowship, we've never really seen this breakthrough yet. Aún en nuestra confraternidad no hemos visto este rompimiento o este derrumbe de los principados aún. Certain denominations have had a breakthrough and they've settled on a certain level. Algunas denominaciones han podido ver esto y posiblemente están en un nivel en este momento. But in scripture, you know, Zion was the final breakthrough. Pero en la escritura dice que Sion es el último lugar, es lo final de la promesa. So once David took Zion, he was given dominion over all of his enemies round about. Media vez David conquistó Sion, entonces la mayoría, todos sus enemigos fueron conquistados. Now, God has given to us many promises. Dios nos ha dado a nosotros muchas promesas. And they haven't come to pass yet. Y aún no se han cumplido. We've had a promise of health and cure. Nosotros hemos tenido promesas de sanidad. We need to see some great healing take place. Sabemos que necesitamos y veremos milagros de sanidad. And the promise of multiplication.
También la promesa de la multiplicación. I think before revival comes, there's always a pruning, and we get smaller and smaller. Siempre que viene un avivamiento, siempre hay una prueba, pero eso hace que eso vaya como que haciéndose más pequeño y más pequeño. And oftentimes God cuts people off, and you're losing people in the church. Y entonces el Señor hace que haya recorte de personas, y ustedes pueden ver que las iglesias van quedando menos. But he's getting down to the people he wants to reproduce. Pero él está dejando la gente a la cual él quiere que se reproduzca. You with me here? So let's be faithful and let's see God move. Así es que seamos fieles, hermanos. So we have promises of great fruitfulness and multiplication and blessing. Tenemos las promesas, ¿verdad?, de ser fructíferos, de multiplicarnos, de ser bendecidos. And Moses reiterated these promises to Israel. Y Moisés le tocó, ¿verdad?, darle estas promesas al pueblo de Israel. And he said, all of these blessings shall overtake you. Y le dijo, estas promesas te alcanzarán. We can't keep up with them. No podemos rendirnos sin ellas. If si you keep his commandments. Guardamos sus mandamientos. The church today is preaching, you don't have to keep God's commandments. We're not under the law. La iglesia ahora está predicando, no, ustedes no tienen que guardar las promesas o los mandamientos. That's not what Jesus said. Eso no es lo que Jesús dijo. He said, if you love me, you keep my commandments. Él dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. And his commandments are higher than the Old Testament. Y sus mandamientos son más altos que los del Antiguo Testamento. So, many conditional promises. Así es que muchas de las promesas condicionadas. Let's look at Deuteronomy 28 and verse 2. Vamos a ver Deuteronomio 28:2. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. See? Nothing has changed. Nada ha cambiado. That applies to the church too. Eso es y le aplica también a la iglesia. So we need the blessing of God to take his saving health to the nations. Así es que necesitamos las bendiciones del Señor para poder tomar esta generación que sea salva para el Señor. Amen. Okay, I'm going to start to draw this to a close. Okay, vamos a ir cerrando. But I want to again consider the thought of the promised land. También quiero considerar que parte de la promesa de la tierra por heredar. Now, God gave a promise to Abraham concerning land. Dios le dio una promesa a Abraham con respecto a la tierra. And the promise was that Abraham's seed. La promesa fue que la simiente de Abraham. Natural seed. La simiente natural would possess all of the land from the Euphrates to the river Nile. Iba a consistir desde el Éufrates hasta el río Nilo. Has that come to pass yet? Ya, perdón. Iba a conquistar esa tierra. ¿Y ya creen ustedes que ha pasado? No, it hasn't come to pass. They just got a little piece of the cake. Todavía no. Todavía tienen parte de la tierra. But that promise has to come to pass in the millennium. Esa promesa se va a cumplir en el milenio. So they will possess all of that territory from the Euphrates all the way to the river of Egypt. Esa promesa se va a cumplir, que van a conquistar desde el Éufrates hasta el río Egipto, hasta Egipto, perdón. Now that doesn't really include us unless you happen to be a Jew. Esto realmente no nos compete a nosotros a menos que usted sea un judío. But for us, pero para nosotros, the meek shall inherit the earth. Eso significa la tierra. Los mansos heredarán la tierra. But let's get that word meek in there too. Pero también vamos a ver esa palabra, manso también. The meek shall inherit the earth. Los mansos heredarán la tierra. And
You know, God is going to give to his overcomers cities and governorships. Dios le va a dar a sus seguidores reinos, le va a dar puestos. A los vencedores le va a dar estos puestos. You know, I want us to catch a little vision of the marriage supper. Mary. The marriage supper. ¿Quiere darles lo que es una imagen acerca de la última cena? You know, the marriage supper is not just going to be a banquet. Es, no solamente va a ser un evento, la última cena. But it's going to be orientation too. It's a working banquet. No solamente es un banquete, sino se trata de orientación. Because God is going to designate different of his people to take different governorships when they come back down. El Señor va a dar diferentes instrucciones a su personal con el cual él va a reinar. I mean, the church is not just going to come back saying, well, what are we doing here? You know? La iglesia no solamente va a llegar y va a decir, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Everybody's going to know what they're going to do when they come back down. Cada uno va a saber qué es lo que va a hacer en ese momento. You know, to some, the Lord says, have charge over 10 cities. To some, have charge over 5 cities. La palabra dice que le va a dar cargo y sea encargado de 10 ciudades, de 20. We want to be a part of that, don't we? Queremos ser parte de eso, ¿verdad? Those who come back are called, chosen, and faithful. Esos que regresen son llamados, escogidos y fieles. See, the church that has never embraced the message of the cross, la iglesia que nunca vivió el mensaje de la cruz, or the message of circumcision, o el mensaje de la circuncisión, is not going to have a part of the marriage supper, no va a tener parte en esa cena, en esa última cena. I didn't say they were going to be lost necessarily, but have a part of the marriage supper. No dije que no van a ser salvos o que se van a perder. Dije que no van a tener parte en esa cena. Or have a part of the millennial reign. O tener parte en el milenio, en el reino del milenio. You know who's going to reign in the millennium? ¿Saben quiénes son los que van a reinar en el milenio? People that have learned to reign in life. Las personas que aprendieron a reinar en vida. Through one Jesus Christ. A través de uno, Cristo Jesús. They've received the abundance of grace and the gift of righteousness. Han recibido abundante gracia para poder pasar esto. And they reign in life. Y entonces reinan en vida. But the others will be like the children of Lot. Pero los otros van a ser como los hijos de Lot. Uncircumcised in heart, spirit. Incircuncisos de corazón. You know, that's the prosperity church. Esa es la iglesia de la prosperidad. But we want to be a part of those who allow God to use his knife to cut away the old nature in us. Nosotros queremos ser parte de aquellos que le permitieron a Dios usar su espada para que pudiera separar y quitar la naturaleza. Amen. Del viejo hombre. Amén. See, it's the spiritual children of Lot that are attracted to the blessing message. Son los hijos espirituales de Lot los que son atraídos al mensaje de la prosperidad. But today you're getting the true blessing message. Pero hoy estamos recibiendo el mensaje verdadero de las bendiciones. Amen. Amén. It's something that we qualify for by grace. Es algo a lo cual calificamos por gracia. It's not something you just claim it. No se trata de algo que solamente lo reclamamos. It says concerning Abraham, after he patiently endured. Dice que habla de Abraham después de que pacientemente él esperó. Actually, let's look at Hebrews 6, 13 and 14. De hecho, vamos a Hebreos 6, 13 al 14. When God made promises to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. And verse 14, saying, surely I will bless thee, and multiplying I will multiply thee.
Y el 14 diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. And verse 15, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Y el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pastor Bailey, sorry, I'm always quoting Pastor Bailey. Discúlpeme que yo me refiera al Pastor Bailey. But he was an unusual person. Él era una persona inusual. He was a real apostle. Él realmente era un verdadero apóstol. And I'm proud to be one of his sons. Y estoy muy orgulloso de ser uno de sus hijos espirituales. He said he saw the blessing of God coming on the church in such a way in the last days. Dice que él vio la bendición sobre la iglesia venir sobre los últimos días. That he trembled. Que él tembló. Now, I can't quite relate to that. No puedo realmente relatarlo o but it's actually scriptural. Pero realmente está en las escrituras. You see that in Jeremiah 33. En Jeremías 33 podemos verlo. They trembled for the goodness that God was bringing to them. Temblaron por las bendiciones que el Señor estaba trayendo. See, we have a great promise in these last days. Vean, tenemos una gran promesa para estos últimos días. And we don't want to fall short of it. Y no queremos perdérnoslas. Amen. Amén. But remember this. Pero recuerden esto. It's conditioned on circumcision of heart and spirit. Están condicionadas a través de una circuncisión espiritual. That's why when Israel crossed over the Jordan, they still had to be circumcised. Por eso fue que cuando Israel cruzó el río Jordán, todavía tenían que circuncidarse. And these Old Testament saints realized that too. Y en el Nuevo Testamento también se dieron cuenta de esto. In Deuteronomy 10, Moses talks about circumcise your hearts, the foreskins of your hearts. Deuteronomio 10, ahí Moisés dice que tenían que circuncidar su corazón duro. Or Jeremiah understood that too. I'm not sure what. Try Jeremiah 4:4. Jeremías 4:4. Tratemos. No está seguro porque también él identificó que había necesidad de la circuncisión. What does it say? Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. See, these Old Testament prophets understood spiritual circumcision. Vean, estos profetas del Antiguo Testamento entendieron lo que era la circuncisión espiritual. Amen. Amén. Okay. Have you got the message? ¿Hemos entendido el mensaje? Let's let God circumcise our hearts. Así es que dejemos que Dios circuncide nuestros corazones. And may God circumcise the hearts of those who hear us. Y dejemos que Dios también circuncide los corazones de todos aquellos que nos escuchan. We want to have many children to sit at the table with Abraham in heaven. Queremos tener muchos hijos sentados en la mesa con Abraham. Amen. Amen. Amén. Praise God. Praise God. Alabado sea el Señor. Praise God. God bless you. Dios les bendiga. Who is taking this, Pastor Raúl? ¿Quién va a tomar el micrófono, Pastor Raúl? We have a couple of Pastor Raúls. Tenemos dos pastores acá, varios pastores. Hace 10 años yo tuve una experiencia y yo pude ver